¿Eso es todo lo que vas a desayunar? Es un bocado rápido, es que hoy tengo que llegar un poco más temprano porque tengo la reunión con las madres de dos de mis alumnos por lo del concurso que te comento. ¿Los del poema? Les hará mucha ilusión. Por cierto, hoy tenemos que ir a lo del alquiler del traje. ¿Qué traje? A ver, Luis, ¿cómo que qué traje? ¿El de la boda de tu hermana? Hablamos por la noche de eso, sí. No. ¿Cómo que hablamos por la noche? Luis, tenemos que ir hoy. Luis, la boda es este fin de semana. Ajá. ¿Y si tienen que hacer algún arreglo? Porque yo no pienso ir a la boda con un traje que me quede mal. Ayer hablé con mi hermana. ¿Ahí? Y me dijo que mi padre le ha pedido que no quiere que vaya a la boda contigo. Pero a ver, se casa tu hermana, ¿cómo no vas a ir a la boda? Sí que voy a ir. Mira, quiero evitarme problemas, ¿vale? Y además llego tarde. Así que, bueno, hablamos luego, ¿vale? Luis Alberto Gil, un placer. Encantado. Disculpa el retraso, ¿eh? Es que he tenido un problema. Bueno, gracias por venir. ¿Qué ha hecho Antonio? No, nada. Esta reunión no es por nada malo, todo lo contrario. Vamos a esperar a que venga una madre que debe estar por llegar en cualquier momento y nos ponemos. Bueno, ¿y sabe cuánto va a tardar? Porque he pedido permiso en el trabajo y no puedo estar aquí toda la tarde. ¿Qué haces hasta aquí? Hola. ¿Pasa algo? Bueno, yo lo siento, pero me tengo que ir. No, pero a ver, espera. Por favor, sentaos. Yo os he reunido aquí para hablar de vuestros hijos. Ya, pero no tengo tiempo para esto, así que me voy. A ver, es importante. Darnos minutos de vuestro tiempo. Yo no tengo nada que reunirme con esta. Por su culpa perdí mi trabajo. Mira, no lo perdiste por mi culpa. Si lo perdiste fue... porque robaste. Cállate, chivata de mierda. Ya basta con que mi hijo tenga que compartir curso con el suyo como para que yo tenga también que aguantarlo aquí. Dios me dijo que en algún momento nos íbamos a cruzar. Por favor, os exijo que os calles. Bueno, pues entonces me puede decir qué es lo que ha pasado con mi hijo, por favor. Antonio y Xavi son dos chicos brillantes. Debéis estar muy orgullosos de ellos. Al principio del trimestre les propuse a los alumnos un trabajo especial, escribir una poesía, y vuestros hijos decidieron hacer una en conjunto. ¿Lo habéis leído? Bueno, el caso es que uno la empezó y el otro la terminó. Y el resultado es extra. Bueno, primero os gustaría presentar algún curso literario. El premio sería publicarlo, así que por eso os he citado aquí. Necesito vuestra autorización para mandarlo. Bueno, crucemos los dedos, porque en caso de que
estén seleccionados entre los 10 primeros chavales entre 15 y 16 años, pues deberán viajar a Barcelona a recitar el poema delante del jurado. Hermoso, ¿no? Están tan compenetrados y parece que entiendan el amor de una manera tan particular. ¿Qué significa esto? Yo los vi en el cuarto de Antonio. Pero como no dijiste nada, ¿cómo te lo voy a decir? Lo siento. Eres chivata solo para lo que te conviene. ¡Cabrona! Sara, cálmate. ¡Cabrona! Vamos a calmarnos. Calmaos las dos, ¿vale? Mi hijo no. No. Estas no son sus palabras. Le he dicho mil veces que se aleje de ese niño. Yo os puedo ayudar, ¿vale? Ya sé que de entrada es un tema un poco difícil. Pero bueno, podemos hablarlo, podemos solucionar las cosas. Tú lo dices porque para ti es normal. Pero ya sabía yo que no debíamos permitir que tuviera un profesor maricón. Saber Dios qué idea le estará metiendo a los niños en la cabeza. Mi vida privada no tiene nada que ver aquí. Mi vida privada no tiene nada que ver aquí. ¿Eh? Vuestros hijos son extraordinarios. Y ahora pensáis que es un problema, pero... no es el fin del mundo. Estas no son sus palabras. Yo conozco a mi hijo. Vuestros hijos... ay. Están enamorados como cualquier otro chico de su edad y ya. La única diferencia es que ellos tienen la capacidad de transformar ese amor en palabras perfectas. Y una valentía que ya quisieran muchos. Este poema no va a salir aquí. ¿Vale? Yo por mi parte pienso llevarme a Xavi a Bilbao con mi hermano hasta que todo este asunto se olvide. Porque muerto el perro se acabó la rabia. Esa no es una solución. Pues estoy de acuerdo. Yo creo que es mejor olvidar todo este asunto como si nada hubiera pasado y ya está. Y en cuanto a usted, ya me encargaré yo de hablar con la directora, con el AMPA y con el consejo escolar. Se ha extralimitado. Mi trabajo consiste en sembrar en mis alumnos la esperanza de cambiar algo en su mundo. Y eso es todo lo que puedo deciros. En función de eso, actúe. No creo que haya hecho nada mal. Ya lo veremos. A veces es mejor quedarse callado para... pues para evitarse problemas, profesor. Thank you.
La boda es de día, así que este color me parece perfecto. Y aunque me sé perfectamente tu talla, pues prefiero que te lo pruebes, porque... Ay, gorda. Todo iba perfecto hasta la última frase, malo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has cambiado de opinión? ¿Qué pasó con tu hermana, con tu padre?